Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a España Nuestra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Hoy tenemos en la conferencia a Daniel Valera, que es, bueno, pues es ingeniero agrónomo con más de una década de experiencia en el diseño del paisaje. Dirige desde el año 2011 un equipo de arquitectos, ingenieros y paisajistas que se llama The Studio. Y sus proyectos de investigación se centran en la aplicación de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial en el campo del diseño del paisaje y en el estudio del jardín asturiano del siglo XIX, que es principalmente de lo que nos va a hablar. Ya os digo, ya lo habéis visto en el título de la conferencia, va a tratar sobre el Observatorio del Jardín Indiano, que tiene como objetivo explorar y documentar el legado de los jardines indianos del Principado de Asturias entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Como no quiero robar mucho tiempo de la conferencia a Daniel, pues te voy a dar paso ahora mismo. Como siempre, por favor, vamos a intentar mantener los micrófonos y las cámaras apagadas, ¿vale? Para que no haya interrupciones durante los 45-50 minutos que va a durar la intervención de Daniel. Os recuerdo también que todas las preguntas que tengáis las podéis hacer en el chat. Y al final de esta hora, bueno, un poquito antes, ya lo sabéis, yo leeré todas las preguntas que haya y Daniel nos va a responder. Así que lo dicho, te cedo el testigo, Daniel, cuando quieras. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por asistir, por conectaros a esta conferencia. Como comentaba, soy Daniel Valera, soy ingeniero agrónomo, soy paisajista y voy a hablar del Observatorio del Jardín Indiano, que es un proyecto de investigación que estamos trabajando en el estudio. Vale, muchas gracias a Hispania Nostra por darme esta oportunidad de compartir el proyecto con todo el mundo. Dos pinceladas sobre quién soy y dónde trabajo, dónde estudio. Bueno, desde 2011, como decía, dirijo un equipo, a ver, ahora, ¿vale? Un equipo de paisajistas, arquitectos, ingenieros, aquí en The Studio. Nuestros proyectos de paisajismo se usan sobre todo en España, aunque también trabajamos fuera y a lo largo de toda la península. Hacemos proyectos de arquitectura exterior, tanto jardines particulares como grandes proyectos. Vale, si tenéis alguna pregunta, como decía la compañera, podéis ir comentándolo en el chat y al final pues intentaré responder a todas las que vayan surgiendo. Vais a ver a lo largo de la conferencia que hay algunos códigos QR aquí abajo, dos o tres. Es porque voy a intentar hablar de muchas cosas y a lo mejor alguna se me queda un poco superficial, no puedo entrar en detalle para cumplir los tiempos. Entonces he puesto unos QRs ahí que si no os da tiempo ahora, luego en el vídeo de YouTube podéis darle y os lleva a pues, algo más de información en detalle, ¿vale? Que hemos preparado algunas páginas externas. Creo que el vídeo estará en YouTube a lo largo de la semana, a finales de semana, o sea que podéis consultarlo. Vale, bueno, como os decía, en el estudio hacemos este mi equipo, tenemos estudios, proyectos de paisajismo residencial, como este, otros proyectos este es un hotel, el hotelero. También corporativos, edificios corporativos o de retail, de centros comerciales, ¿vale? La parte donde más cómodo estoy, la que más me gusta, es la parte de investigación, que es lo llevamos a cabo un poco de forma paralela desde hace unos años. Hace unos años decidí que iba a dedicar un pequeño porcentaje del beneficio de la empresa a investigación. No, sin una finalidad clara, teníamos muchas ideas sobre qué temas abordar. Por ejemplo, temas de sostenibilidad como la calculadora de huella de carbono o la LIA, el que veis aquí abajo de creando alianzas con la inteligencia artificial. Y al final son proyectos que van surgiendo, que vamos trabajando en el estudio y que poco a poco nos vamos dando cuenta cómo pueden aportar luego información y datos a los proyectos del día a día, ¿vale? Por ejemplo, este es del Observatorio de Jardín Indiano, el que vamos a hablar hoy. Vais a permitirme que no deje para el final los agradecimientos y nombrar un poco a mi equipo para, pues, si no da tiempo, que no se me olvide, ¿vale? En el estudio pues, tenemos varias personas que han colaborado en este proyecto, personas fijas, personas colaboradoras puntuales, a través de convenios con algunas universidades. Y luego toda esta gente, seguro que me olvido un montón, pero bueno, son gente a las que he llamado, que me han cogido el teléfono, que se han reunido conmigo durante estos últimos años, sobre todo el último año. Y me han apoyado y me han dado información cuando la he necesitado en el Ayuntamiento de Llanes, en el archivo histórico. Bueno, seguramente, como os decía, seguramente me deje a mucha gente. Una pequeña reseña sobre
¿Cuál es la situación actual de los jardines históricos en Asturias? ¿Vale? Ahora mismo hay tres tipos de niveles de protección, ¿vale? Los BIC, los bienes de interés cultural, el Inventario Patrimonial Cultural de Asturias, el IPCA, y luego los catálogos urbanísticos de protección. Esos tres niveles, en ese orden, serían de mayor grado a menor grado de protección. Ahí hay un QR si le queréis hacer una foto para ampliar esta información. Actualmente, la situación de los jardines, bueno, en general en toda España nos pasa un poco esto, que quizás no es el patrimonio cultural o arquitectónico más guardado, más salvaguardado que tenemos, ¿verdad? No lo tenemos especialmente protegido. En Asturias, por ejemplo, en 2014 se incoaron 50 jardines, 50 proyectos de jardines para intentar incluirlos en el inventario de patrimonio cultural. De esos 50 jardines, en el siguiente BOPA, en el 16, al final se incluyeron justamente 16 proyectos, es decir, el resto se dejaron fuera, pues, por diferentes motivos que ahora no vienen un poco al cuento. Hay aquí un último BOPA que he incluido y es porque hay una noticia del último 10 de julio bueno, pues para uno de ellos, justo el proyecto que viene aquí abajo, un Cudillero, lo quieren pasar del IPCA a bien de interés cultural. Veamos un poco a ver. Seguiremos el caso a ver cómo va. De estos 16 jardines, de estos 16 proyectos de jardines que hay ahora mismo protegidos, por decirlo de alguna manera, con más nivel de protección en Asturias, he hecho unas tablas de datos y para ver unos resultados que justifican de alguna manera la elección del nombre de este tipo de proyectos, ¿no? Hemos montado, se llama el Observatorio del Jardín Indiano. ¿Vale? El jardín indiano, ahora lo veremos, qué son los indianos, cuáles son las principales características, y estamos intentando estudiar esos jardines indianos en una época muy concreta, que es de 1850 a 1950. La razón está aquí, en estas tablas, ¿no? De los 50 jardines que se supone que son los más importantes de Asturias, se supone, ¿vale? Con muchos asteriscos, con muchas comillas, ¿vale? Estos son los datos. Mira, de los propuestos, de esos 50, 36 jardines eran privados y 12 públicos, ¿vale? De esos 33, solo 8 al final fueron los elegidos. Si nos vamos a categorías, ¿vale? A tipos de jardines, de los 50, nada menos que 19, 38% eran indianos, ¿vale? Mientras que otros tipos de jardines, como la nobleza, la burguesía, ¿vale? Los institucionales, pues son un número mucho menor. Y luego, si nos separamos por fechas, fijaros, en el periodo en el que estamos estudiando los jardines nosotros, nada menos que 19 y 25, ¿no? Entonces, al final tenemos pues, casi un 40%, un 90% de los jardines dentro de esas fechas. Entonces, de alguna manera, con estos datos, justificamos por qué queremos estudiar los jardines de indianos y por qué en esa época, ¿no? Al final, estudiar los jardines de indianos y hablar de los jardines de indianos, es hablar de Asturias en el siglo XIX, principios del XX. Los jardines nos van a dar no solo información acerca de tipos de jardines o de tipos de plantas o de un lenguaje paisajístico, sino que nos van a hablar de un pueblo, de una sociedad, de un territorio, de una época concreta, ¿vale? El observatorio nace un poco a base de estudiar y de rehabilitar este tipo de jardines en Asturias en los últimos años y darme cuenta de que era muy, muy complicado encontrar información, buena información, sobre la historia de estos jardines para poder hacer esas rehabilitaciones, ¿no? Yo me he llamado muchas puertas durante estos últimos años, cuando hemos tenido que trabajar en proyectos de este tipo, archivos municipales, históricos, el archivo de indianos. Y siempre me he encontrado un poco la misma respuesta. De jardines, poco. No, de jardines no, de arquitectura sí que hay, de información de indianos, por supuesto, hay un montón, gracias al archivo de indianos, pero lo que es de jardines, no había nada. Entonces nos damos cuenta de que, ¿cómo puede ser que no haya una bibliografía mínima, aunque sea sobre este tipo de jardines, ¿no? Y de ahí un poco nació la idea, ¿vale? El objetivo del jardín del observatorio, como pone aquí, es el estudio de los principales aspectos paisajísticos, arquitectónicos, artísticos, históricos y sociológicos que componen el jardín indiano. De información sobre los jardines indianos podemos encontrar en bibliografía relacionada con la arquitectura.
vemos libros sobre arquitectura indianos, siempre se toca un poco de soslayo también los jardines, pero se ven desde un punto de vista, pues eso, de la arquitectura, de la historia, que es, desde luego, es un punto de vista muy valioso. Pero yo también he hecho en falta el punto de vista del paisajista, del ingeniero agrónomo, es decir, qué técnicas utilizaban, por ejemplo, durante las plantaciones, qué herramientas utilizaban, cuáles eran los sistemas de riego, ¿no? Toda esa parte de ingeniería del jardín, de establecimiento de jardín, de mantenimiento de jardín, ahí sí que no hay absolutamente nada, ¿no? Algunos puntos de trabajo que queremos hacer durante el proyecto de investigación son los que vienen aquí abajo, la elaboración de lista de jardines indianos en Asturias, ¿vale? Establecer relaciones con agentes, esto llevamos ya un tiempo llamando a muchas puertas, como decía, comunicar y difundir el proyecto, ¿vale? Este punto es muy importante porque no solo sirve como divulgación, por un interés simplemente de tener o de divulgar el proyecto. Yo creo que una de las maneras que tenemos entre todos de mantener este tipo de herencia cultural y arquitectónica en Asturias es la pedagogía. Es muy complicado, al ser todos los jardines de dinero, la mayoría, jardines privados, es muy, muy complicado intentar proteger, intentar legislar desde el ámbito público, porque son propiedades privadas. Y entonces, en cuanto, yo lo he notado, en cuanto me acerco un poco a la gente, oye, pues vamos a intentar esto salvaguardarlo, enseguida se cierran algunas puertas, porque es normal, la gente al final tiene un poco de miedo a que, bueno, todo lo que sea proteger y catalogar puede venirse en contra si al final no me van a dejar, por ejemplo, hacer una obra de una piscina, si yo quiero, ¿no? Como me ha pasado, que tengo ejemplos concretos. Entonces, desde mi punto de vista, una de las maneras, o sea, lo más importante de este proyecto, una de las cosas más importantes, es hacer esa pedagogía que ponga en valor este tipo de patrimonio y que sean las propias personas las que lo valoren y de alguna manera lo salvaguarden, ¿no? Si una persona no conoce el valor patrimonial que tiene su jardín, bueno, pues no le hará caso y lo destrozará seguramente con cualquier obra, sin tipo de criterio a la hora de diseñar o hacer una rehabilitación. Si esa persona conoce la historia, entre todos lo ponemos en valor, de alguna manera hacemos esa pedagogía que comentaba, esa propia persona será la que, de modo propio, salve y guarde ese jardín. No necesitará nadie que vaya detrás de él diciéndole, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Entonces, bueno, importantísimo esta parte de comunicar y difundir el proyecto de una manera fácil, que le llegue a todo el mundo y sobre todo sin muchas obligaciones o mucha burocracia, ¿no? Que al final es lo que echa para atrás también este tipo de proyectos. Búsqueda de financiación, como os decía, para mí es una de las cosas más importantes ahora mismo. Tenemos muy buenas ideas, llevamos mucho tiempo trabajando con fondos propios para este tipo de pro para este proyecto, pero al final ya estamos muy limitados, porque para montar un buen equipo de investigación, como vais a ver ahora, pues se necesita dinero, ¿no? ¿Cuál es la principal fuente de financiación ahora mismo del proyecto? Bueno, aparte de nuestro tiempo, que sale obviamente la financiación del estudio, son los propios propietarios que actualmente nos contratan, ¿vale? Esto para mí sería ideal, que cada persona que tenga un jardín indiano, una casa indiana, o si que tenga un jardín que lo quiera rehabilitar, nos llame y nos deje hacer ese estudio que vais a ver ahora, para que hagas lo que hagas luego con el jardín, ya sea rehabilitarlo, ya sea una pequeña obra o grande, o bueno, o como en otros casos, construir algo y destrozarlo, como ha pasado en otros casos, pero que al menos haya un estudio previo, que alguien haya ido a estudiar ahí, que se haya documentado todo y que diga, oye, esto estaba así, para que los que vengan después pues puedan conocerlo, ¿no? Y bueno, por último, colaborar en la conservación y la promoción del patrimonio. ¿Vale? Una pequeña reseña, me da mucha rabia no poder entrar mucho en detalle en la historia del indiano o de la arquitectura indiana, porque es apasionante, hay muchísima bibliografía. Pero bueno, para los que no estén familiarizados, que supongo que habrá gente conectada que a lo mejor no sea de Asturias o no esté familiarizado con el mundo indiano, pero al final los indianos eran esas personas, esos españoles que emigraban a América, a diferentes partes de América, pues en busca de una vida mejor. Estábamos en un contexto complicado, siglo XIX, en España, y no solo en Asturias, en muchas partes de España, tanto en el norte como en el sur, había gente que se iba a América a intentar hacer dinero. Hay mucha literatura sobre esto y mucha
suele decir, ¿no? Que muchos venían ricos. No todos. Había mucha gente que venía muy pobre. Hay algunos artículos que he leído que hablaba de gente que por vergüenza no quería luego volver al pueblo porque veía a nosotros, a sus compañeros, a sus compatriotas, que volvían ricos, invertían mucho dinero en su tierra y ellos no habían tenido tanta suerte y por vergüenza no volvían. O volvían, pero a lo mejor se iban a Madrid o se alistaban, no volvían a los pueblos, ¿no? Digo que es un mundo apasionante y que os invito a todos a leer y a conocer más sobre el mundo indiano, pero no ahora, porque si no, no da tiempo para hablar de jardines. Esta es una foto de Modesto Montoto, fotógrafo asturiano, que podéis encontrar en el Museo del Pueblo de Asturias, y es un retrato del típico indiano que venimos en el centro, Alejandro Villar Varela, ¿vale? El primer conde de Laviana y diputado de las Cortes de Puerto Rico, con su hermano, que entendemos que será el que está a la derecha, y tres curas, delante de una capilla levantada a su costa, ¿no? Los indianos lo que hacían era, como comentábamos, volvían con patrimonio, con dinero, porque pues, habían montado fábricas, habían montado negocios en diferentes puntos de América, sobre todo México, Cuba, en este caso, fijaros, Puerto Rico, y lo que venían, cuando venían a volver a Asturias, en este caso, de lo que vamos a hablar, sobre todo del indiano asturiano, pues venían e invertían en sus pueblos. Muchas veces invertían en sus propias casas, sus primeras casas, sus segundas casas, que eso es sobre todo donde se encuentra el mayor patrimonio paisajístico, en las segundas viviendas, porque no eran en espacios urbanos, ¿vale? Pero también en los pueblos. Hacían calles, hacían plazas, construían escuelas, construían casinos, curiosamente, cementerios, ¿vale? Hay un montón de patrimonio indiano que hablaremos un poquito más adelante sobre el tema. La arquitectura indiana, perdón. Bueno, pues también muy por encima, la arquitectura indiana tiene una serie de características muy parecidas a los jardines y es que es ecléctica, es decir, tiene mucha información de muchos estilos mezclada. Eso sería un poco el principal rasgo, ¿no? Que tiene esta arquitectura. Te digo que lo veremos también en los jardines porque ocurre algo muy parecido, ¿no? Podemos encontrarnos arquitectura inspirada en la tradición asturiana. Otro proyecto, por ejemplo, que vamos a ver, que está inspirado en una línea más italiana, ¿no? En este caso es una fotógrafa, Ana Müller, que también podemos encontrar la foto esta en el Museo del Pueblo Asturiano, y es la fachada en la escalera principal de la Casona de Jabalí en Po. La gente de Llanes lo conocéis perfectamente, si vais de la carretera, es un ejemplo magnífico de arquitectura y jardín indiano, y relativamente bien conservado, ¿vale? Y luego, bueno, unas pinceladas sobre el jardín. No voy a entrar en mucho detalle sobre cuál es la información o cómo es el jardín indiano, porque de eso se trata el proyecto del Observatorio del Jardín Indiano. El Observatorio del Jardín Indiano lleva un año y pico de vida y tiene por delante muchos más para realmente poder analizar este lenguaje, esta tipología de jardines y sacar conclusiones, ¿vale? ¿Qué sabemos ahora del jardín indiano? Bueno, porque en la literatura, bueno, todos conocemos las palmeras, ¿no? Que tenemos aquí, las grandes entradas, las grandes verjas, los cerramientos exteriores, las alineaciones verdes, ¿no? Típico plantas que a lo mejor no eran tan típicas de esta zona, se dice que a lo mejor las traían de América, eso no está del todo confirmado, ¿vale? Pero bueno, lo que sí es que tenemos la palmera, ¿no? La palmera sería, yo creo, que el rasgo más distintivo de este tipo de arquitecturas. Normalmente, en la literatura podemos encontrar información al respecto. Normalmente se plantaban dos palmeras, no una. Muchas casas ahora mismo vemos que tienen solo una, pero lo normal era que hubiera dos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, en la foto del medio, en el chalet francés de Colunga, al estar tan centrada, es posible que sí que se plantara solo una. Pero si os fijáis, muchas veces vamos a encontrar una sola palmera y no centrada, sino que está colocada o a la derecha o a la izquierda. Es muy probable que en esas casas hubiese dos y que por alguna razón una de ellas haya muerto, ¿vale? Lo normal era plantar esas dos palmeras, ¿vale? Tenemos muchas fotos. Bueno, un pequeño guiño o saludo también a toda esa gente que como Alejandro Braña, que es el autor de Asturias por Descubrir, este blog, u otras muchas personas que se dedican a recopilar información sobre este tipo de arquitecturas y este tipo de jardines,
al no haber publicaciones, ni papers, ni ningún tipo de libro ahora sobre el jardín, muy poquitos libros, y los que hay son de fotografías, simplemente, como el de José Valdeón, que también es una joya, pero al final no deja de ser libros de fotos con poquita información, poco estudio. Blogs como este nos ayudan un montón a los que estudian este jardín, porque al final es una manera bueno, de dar a conocer los jardines indianos y también de que la gente apoye con comentarios que nos han servido de mucho cuando nos hemos enfrentado a una investigación, porque por ahí vas tirando del hilo, a lo mejor, oye, pues mi abuela conocía a no sé quién de esa casa y tal, y de ahí vamos colaborando un poco hasta conseguir información más contrastada, ¿no? Que el solo blog. Más fotos sobre jardines indianos, algunos elementos característicos, como os decía, los cerramientos son súper llamativos, muy bonitos, son verdaderas joyas. Y además, como veis en las fotos, no siempre en el mejor estado. Pasa con muchos edificios indianos, los jardines no están en muy buen estado de conservación, se están perdiendo. Hablaremos también un poco más adelante de ello, ¿vale? Los cerramientos, ¿vale? Las fuentes o los elementos de agua, ¿vale? También son bastante característicos. Al final vamos a ver muchos guiños a la jardinería inglesa, al jardín francés, ¿vale? Entonces, en línea con lo que decíamos de esa mezcla ecléctica de la arquitectura, ¿vale? Y aquí voy a hablar un poco de las tres fuentes de información que tenemos a la hora de investigar los jardines históricos. Lo que veis a la derecha, que está temblando, no es un error de la presentación. Está hecho a propósito y es para advertir del peligro que corremos si no nos damos prisa a la hora de investigar estos jardines, porque mucha de esa información se está perdiendo, lo vamos a ver ahora, ¿vale? O el sitio donde yo más cómodo estoy trabajando en este tipo de jardines, por supuesto, es en los propios jardines. Ahí me veis dibujando en una rehabilitación, ¿vale? El segundo punto donde pasamos muchas horas también, investigamos este tipo de proyectos, es en los archivos históricos. También un saludo a los archiveros y a las archiveras que nos ayudan pues a buscar muchas veces información que sabemos que no está, pero que aún así hay que buscar, que tenemos que descartar que esté, ¿vale? Entonces, al final son muchas horas. Ahora veremos también algunos ejemplos de algunas fotos encontradas en archivos. Y la tercera, pues las fuentes orales, es decir, gente de los pueblos que tiene mucha información, no siempre es la más fidedigna, porque muchas veces, claro, al final, como son historias, no siempre son coherentes, hay veces que se contradicen las diferentes fuentes, ¿no? Pero desde luego es como lo que pasaba con los blogs, son fuentes importantísimas, porque si os fijáis, intentáis echar un cálculo de fechas, todavía hay gente, suerte viva y con mucha energía, que vivió en esos jardines cuando estaban en su máximo esplendor, ¿no? Los jardines, estamos hablando de que los primeros indianos que estamos estudiando empezaban a irse a América, o sea, a mediados del siglo XIX, 1860, 70, volvían cuando hacían dinero las primeras obras construidas importantes, pues es a finales del siglo XIX. Entonces, esa descendencia, pues, imaginaros, principio de siglo, toda la gente que nació a principio de siglo XX nació en esos jardines, en su máximo esplendor, se estaban construyendo esos jardines. Esa gente y sus hijos, ¿vale? Ahora mismo es una fuente de información súper valiosa, ¿vale? No hace falta explicar que no va a ser para siempre, no siempre van a estar ahí. Entonces, de alguna manera, bueno, con cierta prisa deberíamos empezar a tomarnos esto en serio si queremos realmente salvaguardar el patrimonio que tenemos, ¿no? Algunos ejemplos también, como os decía, de fotos o de información encontrada, en este caso es el Archivo Municipal de Llanes, ¿vale? Hay veces, lo más normal es encontrar fotos como esta, que por suerte, a lo mejor por detrás, alguien ha escrito la localidad o dónde es, ¿no? En este caso es un jardín en Pendueles. No viene fecha, no viene autor, no viene quiénes son en las fotos, esto es lo más habitual, ¿vale? Tenemos suerte, ya te digo, si sabemos por lo menos localizar más o menos dónde está la foto, ¿vale? En otros casos, este caso es gracias al trabajo de ANCA, José Antonio ANCA, la Asociación Documenta Llanes, tenemos la suerte de que alguien ha hecho un trabajo magnífico de documentación y nos explica
no solo dónde es la foto, no sale en un periodo de una franja de años aproximada, sino que nos puede decir los nombres de quienes salen en las fotos. Esto es, claro, imaginaros, o sea, no es normal, de hecho es una ayuda enorme para la investigación de estos jardines. Esta información se consigue normalmente a base de muchas horas conversando con la gente, de yendo a hablar a los pueblos, de gente que conoce a otra gente, ¿no? Pero bueno, es importante contrastarla siempre, pero al final veréis que cuando ya otras tres o cuatro fotos similares, o tres o cuatro personas que te van diciendo un poco lo mismo, pues al final lo damos por válido y tiramos para adelante. En este caso, por ejemplo, esto es un libro del mundo de la fotografía del siglo XIX, la colección del Museo de Pueblo de Asturias, también una fuente importante de imágenes, que te dice en este caso la fecha, 1899, y el lugar, también importantísimo, ¿vale? No te dan a lo mejor más datos de quiénes son, pero bueno, te sitúa en un lugar y en una época, ¿vale? Y en esta foto, que me parece, le he puesto toda pantalla porque me parece una foto maravillosa, le he puesto aquí un poco también para demostrar cómo un proyecto de este tipo podría ayudar a mejorar o a tejer lazos dentro de las comunidades, dentro de los pueblos, ¿no? En este caso, no sé si me estará escuchando ahora, si me verá seguramente pronto, pero mi primo Ángel, en cuanto encontré esta foto, vi Pabellón de Caza Pendueles y le llamé. Y esto, necesito saber dónde es, porque esto obviamente no está, ya se ha demolido, se ha destruido. Y bueno, pues empezó a buscar, a hablar con gente del pueblo, hasta que una persona, bueno, consiguió saber si, sí, pues esta es la casa de no sé quién, tal, 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 tal. Entonces, ¿por qué no, no? Pensar que un proyecto de este tipo, como el Observatorio del Jardín Indiano, puede ayudar, puede ser un motor también de mejorar ese tejido social que tenemos en los pueblos y funcionar como un motor, bueno, pues para al final unir a las personas, a la gente más mayor, a la gente más joven, en investigaciones de este tipo, ¿no? Voy a hacer una pequeña pincelada, porque me parece súper interesante, sobre algunas técnicas de investigación un poco a lo mejor más novedosas, que no es la visita de los archivos o la... Perdón. O hablar con las personas del pueblo, y es el uso de la inteligencia artificial en los proyectos de investigación. Obviamente es una técnica novedosa, no es... Estamos prácticamente en pañales con este tipo. Seguramente todas las cosas que diga ahora sobre inteligencia artificial, dentro de un año veremos este vídeo y nos llevaremos las manos a la cabeza de cómo ha avanzado todo el último año. Pero yo, sinceramente, en el estudio nos está ayudando un montón. Por ejemplo, pongo unos ejemplos, ¿no? Esto es la tecnología que tiene OpenAI con el ChatGPT. Tenemos la capacidad de procesar mucha información a la vez. Pero no solo procesarla como si fuese un buscador, es decir, no, yo, en este caso sabéis que el Oriente de Asturias, el periódico Oriente de Asturias, está totalmente digitalizado gracias al archivo de Llanes y tenemos mucha información disponible. Pero claro, toda esa información, esa cantidad de información, gestionarla para una búsqueda sobre jardines, pues al final, ¿cómo lo hacíamos antes? Pues con buscadores, ¿no? Busca la palabra jardín, busca la palabra, pues si conocemos el indiano del que queremos estudiar, el noriego. Un noriega, por ejemplo, oye, pues búscame esta, te va dando los resultados, tú vas trabajando en esos resultados, en esas respuestas, e intentando unir conceptos, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial, el trabajo no es tan tedioso. Por ejemplo, a la izquierda, nosotros en el estudio tenemos una inteligencia artificial que hemos domesticado, por decirlo de alguna manera, le hemos dado una personalidad, le hemos hecho cómo tiene que comportarse, le hemos llamado Flora. Entonces, bueno, al final es una relación, no sé si habéis visto la película Her, por ejemplo, pero es muy parecido. Es realmente fascinante trabajar con una tecnología así. Nosotros lo que decimos ahora mismo es, coge toda la base de datos de los periódicos del Oriente de Asturias desde el siglo XIX hasta el final, ¿no? Hasta que se cerró. Y dame Interesante. noticias relacionadas con las Indias, ¿no? Simplemente, o sea, así general. Entonces, no le tienes que decir ni una persona, ni un país, simplemente tal. Entonces, cuanto más preciso sea el prompt, que es como se llama a este título, a noticias relacionadas con las Indias, cuanto más preciso sea ese texto, más precisa, mejor calidad será la información, ¿no? Por ejemplo, aquí me ha dicho, ha fallecido en Puebla, México, don Pedro Romano, hijo de nuestros estimados convecinos, tal. Otra noticia, procedente de Veracruz, ha regresado a sus patrios lares.
Nuestro paisano, don Ramiro Cangas, total. Otro, el vapor Reina María Cristina de la compañía transatlántica, saldrá de Santander el 19. Otra prom, por ejemplo, información sobre facturas. Digo, oye, vamos a ver, dame información, busca entre todos los periódicos benefactores indianos que hayan invertido en pueblos de la zona de Llanes. Y me empieza a sacar noticias. Me dicen, el número de Asturias, aquí el 0807 de 1900, de 1900, del 11 del 11 de 1900, hay una noticia que dice, como tributo a la memoria del finado don Felipe Fernández, vecino que fue de Celorio, su hijo don José se propone repartir entre los vecinos pobres de dicho pueblo la suma de 500 pesetas. Otra, don José Noriega, vecino de Puertas, Llanes, ha solicitado la adquisición como parcela de un terreno, sitio en la parroquia de Viriago y punto llamado de San Juan. Muy interesante, tiene de extensión 3 áreas, 40 centiáreas y no constituye por sí solar edificable, ¿no? Entonces, son ejemplos un poco fáciles para entender un poco la tecnología, pero imaginar el potencial que tiene cuando no solo sirve como buscador, sino que es capaz de relacionar conceptos abstractos, ¿vale? Es decir, tú puedes domesticar a esta inteligencia artificial con cuáles son las finalidades de tu proyecto, qué es lo que quieres hacer con tu proyecto y que esa propia inteligencia artificial discierne qué es lo que tiene que encontrar o incluso buscar, ¿no? En otro ejemplo que os voy a poner aquí, por ejemplo, con ChatGPT, aquí lo que, bueno, son dos ejemplos en el de la derecha. Tenemos un listado que ahora veremos de unos 500 jardines en un Excel. Esos 500 jardines tienen información relevante como el año en el que se construyeron, las coordenadas exactas posicionadas en un mapa. Y lo que le digo es, oye, vamos a estudiar todos estos jardines. Necesito que me hagas un itinerario. Eficiente, obviamente. Quiero estar más o menos un mes trabajando en este proyecto y tengo que visitar todos estos jardines. Os puedes preguntar cuánto tiempo tengo que pasar en cada uno, cuál es la ruta más fácil, dame consejos para qué herramientas o qué tengo que hacer, ¿no? Para durante esa investigación. Entonces es bastante, digo, son ejemplos a lo mejor muy fáciles, pero esto con tiempo y con dedicación se le puede sacar muchísimo partido. Algo más vistoso con la inteligencia artificial, fotografías en este caso, que son referencias, no son reales, son proyectos que yo me he inventado. Diséñame un jardín en Asturias para un proyecto de un jardín indiano con una referencia que tenga que ser mezcla el jardín inglés con el jardín asturiano, de bla, 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 con las plantas tal, y me lo diseña, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a parar mucho más aquí, pero imaginaros las implicaciones que tiene esto. O esta última foto. En este caso, esto es un proyecto real que vamos a ver ahora más adelante, pero es una foto, esta es aproximadamente del 2015, la de arriba, de la situación de una vivienda en una casa de indianos, y una fotografía de la misma casa de 1920 encontrada en un archivo. Y le digo, vamos a diseñar este jardín y quiero respetar absolutamente la historia del lugar, ¿no? Es un jardín indiano, quiero incorporar estas especies. Dame referencias o dame ejemplos que me sirvan como inspiración. Y esta es una de tantas las que hemos sacado, ¿no? Entonces, imaginaros de nuevo el potencial que puede tener herramientas como esta. Vale. Después de la reseña sobre la inteligencia artificial, vamos a enfocar un poquito más el tiro hacia lo que es el proyecto en sí. El proyecto del Observatorio Jardín Indiano son varios años de trabajo, ¿vale? Estamos en el año 22 aquí y estamos sacando los primeros mapas de datos. Con estos mapas de datos, suena un poco todo a chino, pero ahora vamos a ver más en detalle. Queremos hacer una primera investigación de aproximadamente sacar un listado de entre 1.000 y 2.000 obras de indianos. Con esas obras, con con ese primer listado, queremos hacer una selección de X obras. Aquí he puesto 500, pero no sabremos cuántas son necesarias estudiar hasta que tengamos los datos. Y con ellas vamos a hacer un estudio un poco más en profundidad que el estudio bibliográfico, a través de unas fichas de catalogación que las vamos a ver ahora. Cuando tengamos esos primeros resultados, esas fichas de catalogación de esos primeros X jardines, elegiremos cuáles son los proyectos más representativos y con ello haremos un proyecto de catalogación. Aquí he puesto, por ejemplo, una selección de 100 obras, ¿vale? Es un proyecto que llevará muchos años y obviamente esto es, bueno, en un mundo ideal. Vamos a ver cómo va el proyecto. ¿Vale? Estamos poco a poco con mucha ilusión, a ver si lo conseguimos.
Tipos de la cronología, o sea, la cronología y los niveles de catalogación. Como os decía, el nivel 1, aproximadamente unas 2.000 obras. Aquí es donde estamos ahora. Llevamos casi 1.000 obras de indianos catalogadas en toda Asturias. Catalogadas de forma muy somera. Tenemos los nombres, tenemos las coordenadas, tenemos aproximadamente el año de construcción. Cuando digo tenemos los nombres parece fácil, pero no es nada fácil porque un mismo jardín, una misma obra se puede llamar de muchas maneras distintas. La casa de la tía Concha en un sitio se puede llamar la casa de la cuesta de arriba en el pueblo de al lado. Entonces en bibliografías o en blogs puede aparecer con diferentes nombres, de ahí tener que sacar un mapa con coordenadas para asegurarnos de que estamos hablando de la misma obra, ¿no? Luego las fichas de catalogación y luego el proyecto de catalogación. Este es el mapa que hemos hecho hasta ahora, año 1 de trabajo del Observatorio del Jardín de Indianos. Aquí tenemos estamos hablando de junio de 2023, tenemos aproximadamente 500 obras catalogadas. Y aquí un código QR por si queréis acceder al mapa y trastear un poco con él. Aquí tenemos separado por concejos el número de jardines, como veréis, Llanes por aquí tiene el récord con 260 obras. Esto es, bueno, primero porque Llanes tiene un potencial enorme en este tipo de investigaciones, pero también es porque tenemos más bibliografía y una obra de Marta Llagona muy buena, que no sé si estará conectada hoy, pero desde aquí la saludo, y donde ha catalogado la arquitectura de Llanes, de casa por casa, y que es fuente de información para nosotros. El resto de obras salen igual, de diferentes libros, de diferentes autores, que van sacando publicaciones y con lo que nosotros vamos trabajando, ¿no? Las fichas de catalogación. Hacíamos primero el mapa, que es este, un montón de proyectos en bruto, y luego vamos a hacer el primer filtrado. ¿Cómo hacemos el primer filtrado? Bueno, con estas fichas. Aquí ya requerimos hacer una pequeña selección, porque tenemos que ir ya trabajo de campo, tenemos que ir a ver estos jardines, ¿no? Entonces, hemos elaborado unas fichas de catalogación que están hechas, bueno, pues con cierto criterio, ¿no? Basadas en bibliografías, en papers. Y al final lo que intentan es analizar el contexto histórico, paisajístico, los usos y estilos, que esto es lo más habitual que se encuentra en este tipo de fichas, en este tipo de catalogaciones, un poco el valor añadido que le vamos a dar nosotros y es el análisis en profundidad de los elementos y el estado de conservación de los elementos del jardín. Pues, por ejemplo, la urbanización, los muros exteriores, los caminos interiores, el mobiliario, el arte, la estatuaria, las fuentes. La ingeniería del jardín, que como decía, es algo que para mí me parece muy importante, los materiales, técnicas de construcción que tenían entonces, la fontanería, cómo regaban. Si bueno, antes no habría que regar tanto como ahora, pero obviamente las fuentes tenían un sistema hidráulico, ¿cómo era, no? Hay muy poca información sobre eso, y a mí es una parte que personalmente me gusta mucho. O luego la vegetación, ¿qué especies? Había un trajín enorme de especies que venían de diferentes países de América, ¿qué especies venían? ¿Cómo venían, no? Esto es un ejemplo de una ficha de catalogación de un jardín realizado. Son muchas, bueno, es mucha, mucha, mucha información y obviamente esto ya lleva tiempo. Aquí ya no es vamos a echarle horas en el estudio, tenemos que ir, tenemos que mirar, tenemos que medir y por lo tanto se necesita equipo y financiación, que es lo que, pues, desgracia en estos proyectos, pues, al final falta y es lo que nos hace ir más despacio de lo que a lo mejor nos gustaría, ¿vale? Cuando tenemos, como decíamos, las fichas de catalogación, tenemos los primeros datos, podemos empezar ya a sacar conclusiones y decir, de todas estas obras que hemos hecho los primeros análisis, ¿cuáles son los que son necesarios estudiar en profundidad para realmente tener las conclusiones que estamos buscando? Que es, recordemos, analizar cuál es el lenguaje propio de este tipo de jardines. A mí, por ejemplo, me gustaría saber, ¿difiere el lenguaje paisajístico del jardín indiano el propio jardín asturiano del siglo XIX? Es decir, ¿cómo influyó el indiano en la evolución del jardín histórico del siglo XIX en Asturias? Por supuesto, influyó, claro que sí, pero ¿en qué medida, no? ¿Qué cosas a lo mejor eran habituales y qué empezó a cambiar cuando estas personas vinieron a trabajar y a hacer estos jardines aquí? Al final, para esto lo que tenemos que es analizar, pues, muy bien otro tipo de tipologías de jardines asturianos, los jardines de la nobleza, los jardines en los jardines públicos y ver esas diferencias o esa evolución. Este mapa que veíamos aquí está separado también por fechas. Entonces, imaginaros cuando tengamos 2.000 obras aquí metidas o 2.000 jardines metidos, ¿vale? No todos serán jardines, pero bueno, ponte que tenemos 500.000 jardines, obviamente muchos pequeñitos, no serán todos grandes jardines, hay mucha información, pero imagínate que pudiésemos sacar una evolución por años, eso lo podemos hacer ya.
Es decir, va quedándome un mapa animado de cómo va evolucionando los jardines según la década en la que estamos. Podríamos ir viendo, por ejemplo, la expansión de las corrientes paisajísticas dentro de estudios, ¿no? Seguimos, que se me está echando el tiempo encima. Un proyecto de catalogación, ¿cuál es la diferencia con las fichas de catalogación? Bueno, pues aquí vamos a entrar más en profundidad. Voy a utilizar un proyecto real, ¿vale? Para explicaros esto y entenderlo bien. En un proyecto de catalogación vamos a hablar de una investigación bibliográfica en profundidad, de un estudio de ortofotos históricas, la topografía, las patologías del jardín, ¿vale? Bueno, ahora lo vemos. ¿Para qué vamos a hacer este proyecto? Bueno, pues podemos simplemente, para catalogarlo, para tener una publicación y que eso conste, podemos hacerlo para hacer luego un proyecto de rehabilitación, es decir, cuando a mí un cliente me contrata para hacer un proyecto de rehabilitación de un jardín indiano, yo tengo que hacer esta investigación para entender bien cuál es la historia y, por supuesto, respetarla. Respetar la historia no quiere decir tener que hacer un jardín temático del siglo XIX. No, vamos a hacer jardines con domótica, con seguramente si me dejan inteligencia artificial para el mantenimiento del jardín, con sensores, vamos a construir piscina, pero todo lo vamos a hacer con una línea respetuosa con el contexto paisajístico en el que estamos, cultural y con la historia del jardín, ¿vale? Hay una última opción y es que el jardín, después de este estudio, se estropee o es decir, que no se vaya a hacer ninguna rehabilitación y se pierda. No podemos evitarlo. Hay muchos jardines que se están perdiendo, muchos ya se han perdido y por desgracia muchos, me voy a meter ahora en un lío, pero se están utilizando como moneda de cambio para salvaguardar la arquitectura. Es decir, hay mucha gente que está rehabilitando edificios, arquitectura indiana, ¿vale? Que está invirtiendo mucho de su patrimonio para poder tener estas obras rehabilitadas y eso es súper importante, pero a lo mejor, como moneda de cambio, como os decía, bueno, pues en el jardín, en vez de respetar la historia de ese jardín, vamos a ceder parte para levantar unos bloques de pisos, ¿no? Y entonces ya que la inversión ya se equilibre y sea que valga, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si no, esa persona seguramente no se meta en el encolado y en todo el coste que conlleva rehabilitar un edificio de este tipo. Bueno, voy a dejarlo ahí, que cada uno saque un poco sus propias conclusiones, ¿vale? Pero en cualquier caso, que la demolición de ese jardín histórico, si al final se va a demoler, por favor, que nos dejen estudiarlo antes, que nos dejen documentarlo, que haya un documento que diga esto era así, aunque luego se vaya a destrozar. ¿Vale? Un ejemplo, como os decía, real. Este es una casa, casa grande, ¿vale? Estas son las fotos aproximadamente, me la pone aquí en 2007, ¿vale? ¿Cómo estaba? A ver, ¿vale? Lo primero que hacemos es el estudio histórico de las autofotos, ¿vale? Tenemos la evolución desde los primeros vuelos de los americanos hasta hoy en día, hasta el 2017. Esta información es valiosísima. No siempre, a lo mejor, en proyectos pequeños nos da la información que necesitamos, pero, por ejemplo, en este proyecto nos venía muy bien, porque aquí tenemos una masa de bambú que ha ido colonizando, como si la parcela se dejó un poco, no se estuvo manteniendo durante mucho tiempo, pues se ha ido colonizando la masa de bambú hasta acabar con el jardín, lo destrozó, ¿no? Entonces, bueno, veréis que luego en la rehabilitación a mí me sirvió también como inspiración para crear algo especial. Primero, estudio topográfico. Necesitamos, cuando hagamos la catalogación de este tipo de jardines, necesitamos tener unos buenos planos, unos buenos alzados, una buena información sobre esta topografía. Necesitamos también hacer un informe de patologías. Necesitamos saber cuál es el estado real del jardín, no solo de las plantas, sino de la construcción, los muros, cómo están. Está muy bien hacer un jardín bonito, pero necesitamos que ese jardín además se mantenga en pie. Entonces, los muros hay que rehabilitarlos seguramente si están en mal estado. En este caso hicimos un mapa de escorrentías porque teníamos muchos problemas con la erosión que tenía el agua, venía con mucha energía por esas pendientes y al final acababa erosionando el jardín. Entonces, todo esto lo analizamos antes de empezar con la rehabilitación. Tenemos también aquí algunas fotos de esas patologías, ¿vale? El estudio de arbolado en este caso tenemos más de ciento y pico árboles en este jardín. Entonces, uno a uno todos los árboles son catalogados, se va midiendo la edad, el estado de conservación, se valora a nivel paisajístico si son jardines
si son árboles que realmente estaban de origen, o si se han ido plantando, o si no se han ido plantando y han salido esporádicamente, porque todo eso va a ser información necesaria para luego hacer una buena rehabilitación, ¿no? En este caso, todos esos son árboles que se perdieron durante la demolición, los tenemos todos catalogados. Toda esa Disculpa, información. Daniel, soy menos Sí. cuarto, ¿vale? Para que Venga. sepa tanto. Le meto un empujón rápido. En este caso, yo cuando hacemos un proyecto de este tipo, yo siempre pienso, ¿qué querrá el paisajista dentro de 200 años cuando venga a rehabilitar este jardín? ¿Qué información le gustaría tener, ¿no? Pues esto sería oro para él, ¿no? Para ella. Vale, información, ¿vale? Por ejemplo, ya en las fotos, cuando hacemos las revisiones, vemos ya los materiales, vemos algunos, fijaros, esta es una foto del 2007, la de la izquierda, y aquí es una foto de los años 20, en el mismo sitio, ¿no? Fijaros qué maravilla poder tener estas dos visiones de un mismo espacio, ¿no? Y cómo era, o estas otras, que es la que habíamos visto antes cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Con esto, claro, todas esas plantas a mí me sirven de ayuda para la rehabilitación. Y aquí os hablo un poquito ya del diseño, ya después de ese proyecto de catalogación, del diseño que hicimos, de cómo quedó al final. He pedido permiso para mostrar alguna foto. Me vais a permitir que no os enseñe todas, pues, por privacidad, es una vivienda particular, pero bueno, algunas pinceladas vamos a poder ver. Este es el jardín, como estaba, este es el nuevo diseño. Vamos a ver qué tenemos. Bueno, pues en la entrada una reinterpretación del jardín renacentista, ahora lo vamos a ver. Aquí tenemos una de, le llamaron una deconstrucción, no sé si es muy rimbombante, pero le llamaron la deconstrucción del jardín renacentista. Si os fijáis, tiene estos parterres típicos, ¿no? De este tipo de jardines italianos, pero lo tenemos deconstruido, lo tenemos con una línea más contemporánea, es algo que me gusta mucho, ¿no? Intentar mezclar no solo estilos, sino también de tiempos, ¿no? Del jardín. Una zona más de bosque asturiano y una zona de bosque de bambú. Vais a ver que esas fotos que habíamos visto de esa evolución del bosque de bambú me han servido para inspirarme, ¿no? Estos son resultados, ¿vale? Esto es lo que hemos llamado el bosque asturiano, ¿vale? Esto es en la mitad de la obra, una zona de fuego en mitad de los árboles. A la izquierda, unos pequeños caminos que hemos hecho como un tratamiento súper ligero sobre el paisaje para que tener la mínima intervención posible, pero poder caminar, ¿vale? El bosque de bambú, que quedó espectacular, la verdad, de noche es una maravilla, también con una luz tenue, ¿vale? Pero si os fijáis, es algo que ya estaba, lo hemos limpiado, lo hemos rehabilitado y hemos dispuesto de él a nivel estético, ¿no? Esto es, normalmente hay muchos prados aquí con bambú, en Asturias lo utilizaban sobre todo para temas de, bueno, pues para las cañas, utilizarlas para la agricultura, para los, ¿no? Para los huertos, y al final lo hemos mantenido y le hemos sacado este valor estético, como decía. La rehabilitación de la fuente, si os fijáis, esta es una foto de 1920, ¿vale? Esta es una foto de cuando estaba totalmente destrozada. Esta es cómo ha quedado ahora. Se ha rehabilitado, bueno, se ha dejado tal cual estaba y funcional. Luego aquí se nos dimos cuenta, en la rehabilitación de los caminos, que teníamos, esta era una foto también de los años 30, de cómo el ramo, que sabéis, Asturias, las procesiones de los pueblos, pues muchas veces pasan por la casa de benefactores como estos indianos para ofrecer de alguna manera el ramo a la Virgen. En este caso, la casa tenía una capilla, entonces nos dimos cuenta que es que el ramo entraba por la puerta de casa, por aquí, por donde tenéis la flecha, iba a la capilla, pero luego este camino que veis hacia abajo no existía, no lo encontrábamos. Y sabíamos que tenía que estar porque aquí hay una iglesia, y era lo más lógico, era que el ramo viniese por aquí. Bueno, pues a través de la investigación y a través de excavaciones nos dimos cuenta que el camino estaba ahí, estaba debajo, ¿vale? Estaba destrozado, estaba hecho polvo, pero se rehabilitó piedra a piedra para mantenerlo, incluso con las imperfecciones que tenía antes. No, no, vamos, no, nos podéis imaginar la suerte que es para un paisajista y para al final, para un pueblo, para una comunidad, que haya clientes que valoren este tipo de actuaciones, el tiempo que lleva esto, los medios que necesita esto, para que esta historia se mantenga, ¿no? Entonces, bueno, pues, no puedo estar más que agradecido a clientes como estos, ¿no? En este caso, lo que decíamos del jardín, la reinterpretación del jardín italiano, esta casa tiene unas arcadas enormes, entonces lo que quise aquí fue hacer una reinterpretación de esos arcos. En vez de poner una escultura, como a lo mejor vemos en los jardines italianos, lo quise dejar así, con un pedestal, simplemente para darle un toque más contemporáneo. ¿Vale? Aquí vemos un poco el alzado y el detalle constructivo y algunas fotos más del resultado, ¿vale? Del jardín. Dani, perdona que te corte, Sí. Dani.
Nada, ya son menos 10 y no sé si te queda algo para apurar un minuto, pero ya hay una pregunta, así que como prefieras. Sí, no, fenomenal. He acabado un par de cosas sobre el camino, ¿vale? En este Genial. camino quisimos hacer unos pequeños parches para que no fuese un jardín que se notara como si fuese una intervención nueva, sino que le dimos, bueno, pues un poco de un toque un poco más como, ¿no? Más viejo. Y nada, y al final me quedan unos comentarios sobre el futuro de estos jardines indianos, pero los dejo si quieres para una segunda conferencia que seguramente hagamos, que es muy interesante, y doy paso a las preguntas sin problema. Genial, perfecto. Pues nada, yo la enhorabuena porque es un tema que tengo 100% desconocido y me ha parecido súper chulo. Pero bueno, te dan la enhorabuena, las gracias. Y sí que han preguntado algo que a mí también me sorprende, así que aprovecho. Siempre me ha sorprendido ver palmeras en el norte de España. ¿Puedes contar algo de su llegada a ese paisaje o nada tiene que, o nada tiene de tropical? Y si fue difícil mantenerlas, algunas son muy altas. Gracias. Bueno, pues siempre yo de pequeño y siempre tenía en mente que, bueno, que estas palmeras efectivamente eran típicas de los jardines indianos, siempre parecía como que los traían de América, ¿no? Porque como son especies efectivamente exóticas. Lo que pasa es que este tipo de palmeras es la Felis canariensis, es una palmera típica de Canarias. Entonces, luego también he oído a gente que comentaba que puede ser que de los viajes, como paraban en Canarias, que estas palmeras las cogieran ahí, que no viniesen realmente a América, sino que las trajesen, bueno, pues en ese último trayecto, ¿no? No hay información real o veraz sobre este tema. Lo que sí hay pequeñas anotaciones sobre dónde se compraban. Hay viveros, por ejemplo, en Gijón, donde se sabe que se podían comprar. Es decir, es posible que la pusieran de moda los primeros indianos, pero luego ya se puso de moda en muchas casas. Y la gente las compraba en Gijón para plantarlas en sus propias casas sin haber ido a las Indias, ¿no? Entonces, bueno, es una muy buena pregunta porque para eso está el observatorio, para poder responderlas. Poco a poco, totalmente. Bueno, muchas gracias, enhorabuena. De verdad, qué emoción que hayas tenido la oportunidad de intervenir en la rehabilitación de este espacio. Fantástico trabajo, gracias. Si tenéis las preguntas, ya sabéis que las podéis poner en el chat. Yo sí que tenía alguna porque no lo sé. He intentado buscarlo mientras, pero no he podido. ¿Alguno de estos que habéis rehabilitado estaba en lista roja del patrimonio, la lista que elaboramos nosotros? Estos no, pero sí que hemos puesto una referencia de un jardín que sí que lo tenéis vosotros, que está, bueno, creo que era este el final. La verdad, creo que tenéis solo, me he estado estudiando vuestra lista roja, ¿vale? Y tenéis un proyecto de indianos. Ajá. Tenéis solo uno, creo que es este, ¿vale? Entonces, bueno, desde aquí invito a todos los propietarios y, bueno, y a todos los ayuntamientos. O como decimos muchas veces en el estudio, a los nuevos indianos del siglo XXI, que en este caso no van a aportar o no van a hacer nuevas calles, nuevos casinos, pero lo que van a hacer es quizás con sus medios, pues rehabilitar y mantener el patrimonio que los anteriores indianos habían invertido dentro de los pueblos, ¿no? Total, mira, preguntan, ¿qué puedes decir, Daniel, de la frecuencia de Daucarias, que no quiero decirlo mal, Araucarias en esos jardines? De la frecuencia. Sí, de Araucarias, no sé lo que es. Sí, la araucaria es un árbol, pero Ah, vale. no entiendo lo de la frecuencia. Sí que Imagino. o sea, sí que es frecuente, si va por ahí la pregunta, sí que es Imagino que frecuente. sí. Son especies exóticas, efectivamente, y también como la palmera, se utiliza mucho en este tipo de jardines. Hay más especies como estas, ¿no? Hay muchos tejos, muchos laureles, muchas encinas, pero luego tenemos estos otros árboles que a lo mejor no son tan de aquí, como los magnolios, las palmeras, diferentes tipos de palmeras, ¿no? La canariensis o las araucarias, que también son distintivas de este tipo de jardines. Yo creo que todos los que somos de la zona de Llanes, de Asturias, o hemos pasado por allí, nos llama mucho la atención cuando vamos por la carretera, porque son además ejemplares que se suelen plantar de manera individual, que son súper llamativos porque tienen arquitectura pues, muy diferente a la de otros tipos de árboles y que efectivamente son también típicos de estos jardines. Bueno, yo me preguntaba, ¿de cuál de los jardines que habéis intervenido es el que más te ha gustado a ti personalmente? Bueno, este último, que es el último en los últimos 2 años que hemos trabajado, desde luego es el más grande y el más potente, ¿vale?
¿vale? Hemos trabajado también en otros, por ejemplo, en el Hotel Villamarrón, en Naves, donde también fue un proyecto muy bonito, porque tuvimos la oportunidad, es un proyecto más pequeño, pero también tuvimos la oportunidad de reinterpretar. A mí me gusta mucho como os decía, el no generar jardines temáticos. No quiero trasladarme al siglo XIX en ningún caso, quiero mantener un diseño contemporáneo, que es mi estilo. Mis otros jardines, que no son rehabilitaciones históricas, son jardines muy contemporáneos. Entonces, me gusta mantener ese estilo. ¿Qué pasa? Que cuando tienes esa información inicial de la que partes para buscar una línea de diseño, esos argumentos que vas buscando como diseñador son maravillosos. Entonces, por ejemplo, el Hotel Villamarrón, no tengo aquí la foto, pero diseñamos un cerramiento, una valla, que es esa reinterpretación de los cerramientos de los jardines italianos que quedó estupendo, o los bordillos perimetrales. Todas estas casas, sobre todo los que son jardines un poco más urbanos, más pequeños, suelen tener una jardinera perimetral, un bordillo perimetral. Entonces, no quisimos quitarlo, lo rehabilitamos, pero mantuvimos su función estética y no su función propiamente de guardar plantas. Es decir, generamos otra línea perimetral con la que sí que discerníamos pradera de césped de arbustivas, pero que se intersecaba, por decirlo de alguna manera, con ese bordillo. Entonces lo pusimos en valor, ¿no? De alguna manera, al rehabilitarlo y dejarlo visto, que las plantas no lo taparan, ¿no? La gente puede ir y apreciar cuál era ese lenguaje de ese jardín de principios del siglo XX. Pues creo que nos da tiempo a una última pregunta que hay, que a mí también me ha gustado cuando la he leído, es que ¿qué sientes que has aprendido de estos jardines? ¿Ha modificado algo tu percepción a la construcción de los modernos? Wow. Bueno, siento un profundo respeto. Y un vértigo cada vez que tenemos que estudiarlo, porque claro, a diferencia a lo mejor de los jardines más urbanos, más contemporáneos, Madrid o urbanizaciones un poco más, yo qué sé, ya os imagináis la finca, la Moraleja, esos jardines cambian muy rápido, cambian de manos, cambian de propietarios, el tiempo, que es un factor tan importante dentro de para los paisajistas, dentro del diseño de los jardines, digamos que no se ve. Su totalidad, o no lo apreciamos en ese tipo de jardines. Cuando nos presentamos a un jardín de este tipo, sabemos que es un jardín para siempre, sabemos que se va a mantener para siempre. Entonces, un profundo respeto por el jardín y sobre todo por los clientes que confían, que al final están poniendo parte de su patrimonio, que todo esto funcione. Yo he aprendido mucho, sobre todo, mira, una cuestión también de ego de paisajista. Cuando te enfrentas a los primeros jardines o estás empezando, quieres llamar mucho la atención, quieres hacer algo que sea muy llamativo, quieres salir en todos los sitios. Estos jardines, muchas veces, y lo hablaba con los equipos, que desde aquí les mando un saludo a todos los equipos que han trabajado conmigo en estos jardines, que son gente maravillosa, lo decimos entre nosotros, y digo, es que parece que no hemos hecho nada. Es que el paisajista pero está de una manera muy somera, muy por encima, parece que casi va levitando por encima del diseño del jardín. Y eso es precisamente ese respeto porque hemos tenido por la historia, ¿no? Si te fijas, sí que está, sí que hay una línea de diseño, sí que hay un argumento, sí que hay un lenguaje que hemos creado nuevo, pero al final ese respeto, eso me quito mi ego para realmente que el jardín sea el que hable, es algo que luego efectivamente hemos podido aplicar en otros jardines y no solo en los indianos. Oh, qué interesante. Pues nada, ya son y 59, así que nada, para finalizar, agradeceros mucho, bueno, agradecerte a ti tu tiempo, Daniel, la verdad. Si tenéis cualquier otra pregunta, nos la podéis mandar al correo de Hispania Nostra, a comunicación@hispanianostra.org o por redes sociales y nosotros se la transmitimos a Daniel y os contestamos. Recordad a todas las personas que estáis ahí detrás que la semana que viene, el martes día 17 de octubre, tenemos el siguiente Hispania Nostra contigo en casa, que en este caso lo vamos a hacer en colaboración con Icomos España, ¿vale? Dentro de su tercer ciclo de videoconferencias sobre educación y participación. Estará con nosotros Ángela López Sabater, que además ya la conocéis porque es de Arae Patrimonio, hablando sobre la educación patrimonial desde el ámbito empresarial. Así que, por último, recordaros que podéis apoyar toda esta y todas las iniciativas que hacemos haciendo socios desde 25 euros al año. Y muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias a los oyentes y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos. Saludos. Adiós, buenas noches.